Entonces, para continuar, estábamos viendo esta fórmula del NA, del flux, que habíamos dicho entonces que yo puedo trabajar con la solubilidad del oxígeno, puedo trabajar con el área interfacial específica o puedo trabajar con el coeficiente de transferencia de masa. Entonces, en las siguientes diapositivas, pues vamos a hacer comentarios de cómo puedo trabajar con esas variables. Les hago una pregunta parecida a la que les hice ahora de la minúscula, porque son cosas que hemos visto. ¿Por qué razón creen ustedes que aquí aparece KLA? Es más, aparece K minúscula LA. Y vean que la forma como está escrito esto, ¿se acuerdan del asterisco? La concentración con asterisco era una concentración particular, porque esto era la concentración en equilibrio con la presión parcial del gas, en el gas, valga la redundancia. Entonces, ¿qué podemos comentar del hecho que aparece K minúscula L en esta fórmula? O sea, ¿qué debería aparecer aquí, si fuéramos así como estrictos? Al estar usando nosotros C asterisco. Esto es una pregunta relacionada con el repaso de las dos primeras semanas. La teoría de la doble película. K mayúscula, ajá, es correcto. Como estamos usando C asterisco, que es una, como decir, manzanas y peras, papas y chayotes, estamos convirtiendo la presión del gas, la presión parcial, en una concentración, en equilibrio. Ese es el concepto. Entonces aquí debería ir una K mayúscula, o sea, un coeficiente global. Pero tenemos un coeficiente local, y eso en todos los libros de bioprocesos va a ser así. Entonces, ¿qué es lo que implica? ¿Qué es lo que pasó? ¿O está pasando? ¿Qué suposición se hace o se considera razonable en bioprocesos que nos permite escribir KLA minúscula y además se habla de la medición del K minúscula LA? No se habla del K mayúscula LA. Profe, tal vez se está despreciando la otra resistencia, Exactamente, entonces sería solo exactamente. la del líquido. Sí, entonces eso significa que la resistencia dominante es la resistencia del líquido en bioprocesos. ¿Y eso cómo lo sabemos? Porque el oxígeno es muy poco soluble en agua. O sea, vean que el oxígeno en el aire es 21%. O sea, hay mucho oxígeno en el aire. En cambio, en el agua hay 10 partes por millón. Entonces, la resistencia está en el líquido. Por eso es que el KL mayúscula prácticamente es igual al KL minúscula. Esa es una cosa pues que nosotros tenemos que saber como ingenieros e ingenieras químicos cuando vemos esta ecuación. ¿Por qué se usa KL minúscula? Por un tema de las resistencias. Y entonces pues hay correlaciones para KL. Entonces vamos a ver, ya hablamos de que hay un montón de resistencias. O sea, en esta KL, por decirlo de una manera, de alguna manera se están contemplando todas estas resistencias. O si quisiéramos ser muy finos, por decirlo así, tendríamos que hacer una suma de un montón de resistencias, en realidad. Entonces, digamos que, ¿de qué depende esta transferencia? Bueno, de esas variables que estamos viendo, de la KL, que como sale de una correlación, pues como dijo alguien por allí, depende de la temperatura, depende, por ejemplo, de la velocidad de agitación. Depende de incluso de factores como por ejemplo la viscosidad, la conductividad, la difusividad, o sea, de las propiedades del aire o de las propiedades del gas, de las propiedades del líquido, las propiedades físicas, de todo, o sea, acá depende de un montón de factores, que eso también es bueno saberlo. Si yo por A por B necesito, pues,
cambiar el valor de KL, pues yo puedo, conociendo la teoría, yo puedo empezar a analizar formas de cambiar KL. Vean qué interesante, el tamaño de la burbuja es muy importante. Y aquí nos están diciendo que digamos, de los dos factores es más importante el área que la K en sí. O sea, para cambiar la K yo tendría que cambiar temperatura o viscosidad o densidad o difusividad, etcétera, etcétera. Puede ser más complejo y puede ser mucho más simple cambiar el área interfacial. Entonces, les quería enseñar esta foto, una de las cosas que les quería enseñar. Entonces, digamos que estamos viendo aquí, que tiene que ver con el tema de cómo genero burbujas en un tanque de cloración, un tanque de carbonatación, un biorreactor. Hay varias formas. Entonces, ¿qué podemos comentar de lo que estamos viendo aquí? O a lo mejor ustedes han ido a una planta de tratamiento de aguas o algo parecido y han visto el sistema para inyectar burbujas. Es más, si tuviéramos una columna de burbujeo, vean, eso lo podríamos aplicar a torres empacadas, torres de destilación. Yo podría hacer algo como esto también. Es más, extracción líquido-líquido. O sea, eso se puede aplicar en muchísimas cosas. Si ustedes tuvieran que meterle burbujas a un gas, es más, esto es como más moderno. ¿Cómo lo harían ustedes con pocos recursos, por decirlo de una manera? En su forma más simple, ¿cómo sería un sistema de burbujeo? Creo que en una visita a una planta de tratamiento había visto que era como un tubo con huequitos, digamos. Exactamente. Si yo tuviera, como es en una microempresa, y tuviera que hacer aireación o carbonatación o algo así, pues yo mismo me puedo hacer mi propio sistema. ¿Se acuerdan cómo hay los redistribuidores en una torre empacada, que es un tubo principal con otros tubos, digamos, otras ramificaciones, y que eso era para distribuir el líquido? Bueno, yo puedo hacer algo así, pero para inyectar aire. Otra opción es algo parecido a estas fotos que estamos viendo a la derecha. Yo podría hacer agarrar unos tubos y hacer como unas ruedas, digamos unas ruedas, y hago un sistema en donde tenga esa rueda, tiene agujeros y me genera también burbujas. Y puedo tener varias de esas inclusive. Más recientemente, vean que lo que se está utilizando son, bueno, yo puedo tener como algún tipo de placa perforada también para generar burbujas, un montón de burbujas pequeñitas. Más modernamente, se está utilizando una cosa que se llama metales porosos, ahora, o espumas metálicas. Si alguien tiene interés en buscar ese tema, espumas metálicas, los metalúrgicos ahora están muy interesados en ese tema, es que yo puedo hacer un material metálico, pero que sea poroso. Y ese material me va a permitir hacer burbujas sumamente pequeñas. O sea, puedo inyectar aire a través de ese material. Puede ser un material cerámico también, pero que sea poroso. Y entonces puedo generar burbujas sumamente pequeñas. ¿Qué importancia tiene el tamaño de la burbuja? ¿Por qué es importante si la burbuja es grande o es pequeña? Eso lo hemos conversado en otros momentos, con otros, por ejemplo, en destilación y en otros campos, otras operaciones. ¿Qué variable se afecta cuando yo cambio el tamaño de la burbuja? ¿El área? El área, a ver si puedes, me completas el término. El área superficial. El área superficial específica. Muchas gracias. Entonces vean, el área, pensemos A minúscula, área superficial específica. Entonces el tamaño de la burbuja influye mucho en el área interfacial específica. Entre más pequeña la burbuja,
acordémonos, el área interfacial específica aumenta. Es más, yo la puedo hacer el área interfacial específica la puedo hacer tan grande como yo quiera, simplemente haciendo burbujas muy pequeñas. Y entre más área interfacial tengo más contacto gas líquido y entonces voy a favorecer la transferencia masa. O sea, vean, todo es pura teoría básica de transferencia masa. Entonces vean que una variable importante es, por decirlo así, el porcentaje de gas en esa mezcla. O sea, va a haber, ahí lo que vamos a tener es una mezcla gas líquido. Y entonces vamos a poder hablar de que, por ejemplo, de una mezcla que tiene un 40% de gas, una mezcla que tiene un 20% de gas. Esta variable que estamos viendo aquí, que es el volumen de gas entre el volumen de gas más volumen de líquido, o sea, que es propiamente el porcentaje de gas en ese, dentro de ese tanque, dentro de ese bioreactor, dentro de ese clorador. Entonces, esta es una variable importante. Otro detalle bien que interesante, una burbuja grande, ¿se acuerdan la velocidad terminal? La velocidad de ascenso de una burbuja, que se calcula con la ley de Stokes, que es con la ecuación para sedimentación, para decantadores. ¿Se acuerdan la velocidad terminal de una partícula? Bueno, esa velocidad terminal en la ecuación de Stokes depende del cuadrado del diámetro. Entonces, una burbuja grande va a subir muy rápido y una burbuja pequeña sube muy lento. Eso también influye mucho. O sea, a mí me interesa que suba lentamente para que el tiempo de contacto sea lo más largo posible. Entonces, vean, otra razón para que la burbuja sea pequeña. Como es pequeña la burbuja y sube lentamente, pues ese gas va a estar más tiempo. O sea, el tema que aquí hablan de retención, que esta variable se llama la retención de gas. Ese concepto, pues el gas está retenido más tiempo en esa mezcla. Entonces, todo eso me garantiza una mejor o una mayor transferencia masa. Vean que todo hasta aquí, todo lo que estamos hablando, pues lo podemos justificar con base en los fundamentos teóricos de la transferencia masa. Entonces, resulta que las burbujas muy pequeñas tienen problemas, eso se ha descubierto, donde el principal problema es que eso tiene que ver con la tensión superficial. Una burbuja muy pequeña se vuelve rígida, o sea, se vuelve... digamos, una burbuja se mueve, la superficie se mueve, no es una esfera perfecta, eso se mueve y pues se ha encontrado que eso es importante también para la transferencia de masa, que si la burbuja se vuelve rígida por efecto de la tensión superficial, eso afecta. Entonces resulta que las burbujas, el valor recomendado, vean que aquí dice entre 2 y 3 milímetros, es el valor recomendado para las burbujas. Es más, si nosotros quisiéramos profundizar en esto, en el Treibal, en el capítulo 6, me parece, se habla de este tema. Y ahí nos presentan incluso rangos y ecuaciones, dependiendo del tamaño, cómo se calcula la K, etc. O sea, si ustedes gustan, pues podríamos profundizar en esto. Además, Treibal nos menciona este tema de la rigidez y de las burbujas móviles, pero vean qué interesante que tampoco sirve hacer unas burbujas así como que microscópicas. Tiene sus desventajas. Otro tema interesante, que es que hay agitación en un bioreactor o en un aparato de estos, carbonatación, cloración, bioreactores, tratamiento de aguas, generalmente voy a tener agitación. No basta con hacer el burbujeo. ¿Por qué necesito agitación? ¿Por qué creen que necesito la agitación? ¿Qué estamos viendo en estas fotos?
Para dispersar las burbujas, profe. Hay que dispersar las burbujas, exactamente. La burbuja tiene tendencia a ir para arriba. Entonces, de donde salió, la burbuja va para arriba. Entonces, vean, por ejemplo, la foto de la derecha. Hay zonas, en esta foto, hay pues gran parte de ese tanque no está en contacto con las burbujas. Entonces, si ahí hubiera microbios, pues simplemente se me mueren. Entonces, yo tengo que agregar un agitador para que esas burbujas se dispersen por todo el tanque y que haya oxígeno en todo el tanque. Entonces, la agitación es importante. Además, que acordémonos, la agitación aumenta el coeficiente de transferencia de masa. Ajá, entonces, por eso es importante la agitación. Entonces, ¿qué pasa cuando metemos agitación? Bueno, con agitación o sin agitación pasan varias cosas. Entonces, vean que la burbuja se forma mediante un difusor. Este es el nombre correcto del aparato que usamos para generar las burbujas, se llama un difusor. Pero después yo puedo, la tendencia de las burbujas es a juntarse, o sea, y formar burbujas más grandes. Las burbujas pequeñitas se juntan y forman burbujas más grandes. Eso ustedes tal vez lo han visto con burbujas de jabón o con burbujas de otro tipo. Eso tiene un nombre que lo estamos viendo en pantalla. ¿Cómo se llama ese proceso de unión de las burbujas? Claro, ese, coalescencia. Coalescencia. Este concepto ustedes lo habían visto, coalescencia. Coalescer, el verbo es coalescer, las burbujas coalescen, así se habla. Podría ser que sea algo novedoso. Y entonces tenemos una palabra nueva que es muy importante. Vean, en aeración este concepto es muy importante, la coalescencia. Puede ser que incluso en otros campos ustedes después se encuentren este concepto, que es cuando las gotas, pueden ser gotas de líquido, burbujas de gas, tienen tendencia a unirse y formar burbujas más grandes. Que acabamos de decir que la burbuja más grande, pues no conviene que sea muy grande. Entonces vean que el agitador tiene un efecto que en cierta manera nos favorece, que es que rompe las burbujas. O sea, las burbujas tienen tendencia a unirse, pero el agitador tiene tendencia a romper las burbujas. Entonces, al final se establece pues como un equilibrio y se establece incluso, pues, digamos como, o sea, vean qué interesante, el diámetro de la burbuja no necesariamente va a ser el diámetro con el que salió del difusor. Al final, el diámetro lo va a determinar pues todo lo que está pasando allá adentro. Vean que aquí incluso lo dice que lo determina el agitador. Entonces, ahora aquí hay una diapositiva. Esta diapositiva es muy interesante. Esto está tomado de un libro de bioprocesos. Entonces uno diría, bueno, como yo necesito aumentar el KL y yo necesito dispersar las burbujas, entonces voy a meter la mayor cantidad de agitación que yo pueda. O sea, eso va a estar con una agitación bárbara, digamos. Resulta que no todos los niveles de agitación son convenientes. O sea, muy poquita agitación no conviene porque no se me dispersa bien. Y resulta que si yo le meto mucha agitación, empieza a tener comportamientos muy curiosos. Un tanque agitado que se me generan, digamos, se me empiezan a generar como zonas. Zonas, o sea, empieza a aparecer lo que llaman aquí ciclos de circulación. Entonces las burbujas empiezan a quedarse solo en ciertas zonas cuando hay mucha, mucha agitación. Y eso tampoco es conveniente. O sea, mucha agitación no es conveniente, poca agitación no es conveniente. Entonces hay un nivel de agitación que tendría que determinarse, que posiblemente en los libros pues habrá artículos y habrá, digamos, criterios en los libros, ecuaciones inclusive, para poder determinar este nivel óptimo de agitación donde se logra la dispersión completa de las burbujas. Ok, entonces eso es, por decirlo así, otro concepto que me interesaría que tengamos. Vean, no es conceptual, cualitativo, pero no deja de ser importante conocer eso, que tampoco sirve ni mucha agitación, o muchísima, ni muy poquita agitación. Vamos a ver. Ok. Entonces, otro detalle. ¿Qué pasa
cuando tengo problemas de espuma. ¿Se acuerdan en destilación que había sistemas que generan espuma? Bueno, lo mismo pasa en agitación, lo mismo pasa en bioprocesos. Además, en bioprocesos, las proteínas y otras sustancias biológicas tienen tendencia a ser espumantes. O sea, entonces yo puedo tener un montón, si le meto agitación a un bioreactor, puedo tener problemas de mucha espuma. Entonces, el antiespumante tiene una ventaja y tiene una desventaja. A ver, ustedes, ingenieros e ingenieras químicas, o sea, no somos de bioprocesos, pero podríamos sacar con lo que sabemos, podríamos pensar en una ventaja y una desventaja. Podemos empezar con la desventaja. Que de hecho está en pantalla, todo lo que se describe en pantalla nos da la explicación de lo que pasa con el tema de la espuma. ¿Cuál sería la desventaja? Dice ahí que tienen efecto negativo en la transferencia de oxígeno. Sí, en general eso es correcto. En general, meter antiespumante prácticamente me corta la transferencia de oxígeno. Entonces eso muchas veces pues, hasta puede ser que incluso termine matando a los microbios. Eso en fermentaciones, pensemos en fermentaciones de valor industrial y de valor comercial. Eso pues, puede ser muy, muy, muy negativo, hasta económicamente. Entonces, casi que en bioprocesos se trata de evitar meter antiespumantes. Solamente casos extremos, o sea, que pueden darse un caso de una generación extrema de espuma, que no quede otra que meter un poco de antiespumante, pero generalmente se va a tratar de evitar. ¿Por qué? Porque tiene prácticamente, me baja cero la transferencia de oxígeno y me para la fermentación muchas veces. Entonces, eso es importante saber, el antiespumante, ¿cuál es la ventaja? Pues que me quita la espuma. O sea, me reduce la espuma inmediatamente. Digamos, conceptualmente o físicamente, lo que ustedes conocen de pues, propiedades físicas, de líquidos, etcétera, ¿qué es un agente antiespumante? ¿En qué trabaja? ¿En cuál propiedad trabaja? Digamos, tenemos burbujas de jabón. Entonces, ¿de qué depende que la burbuja se dure más o dure menos? Es una película. Acuérdense, una película de líquido. Si gustan, toman nota. ¿Tendrá algo que ver con la tensión superficial, profe? Exactamente, exactamente. Muchas gracias, Roberto. Exactamente. Los agentes antiespumantes actúan sobre la tensión superficial. Lo que hacen es reducir la tensión superficial. Entonces, eso elimina las burbujas. Pero entonces, eso afecta directamente la interfase. La interfase gas-líquido la afecta. Entonces, me afecta el A minúscula. Y pues va a afectar la transferencia de masa. Entonces eso también es bueno que sepamos pues que es un agente antiespumante por si tuviéramos en algún momento que tener un problema de espuma de algún tipo, aunque no sea de bioprocesos, y nosotros poder razonar, bueno, si yo le meto a esto este material, se me ocurre un surfactante o un jabón, un detergente, yo afecto la tensión superficial y me baja la espuma. Entonces, eso es para que veamos cómo yo puedo aplicar lo que yo sé, lo que ustedes saben de química y física para este tipo de situaciones. ¿Qué otra cosa podemos comentar? Efecto de la temperatura. Vean que otra cosa que yo puedo decir, bueno, es la temperatura. Si yo aumento la temperatura, yo aumento la transferencia de masa porque el KL depende de la temperatura. O sea, entre más KL... Entre más temperatura, mayor el KL. Y eso es correcto. Pero hay una desventaja.
Es más, la difusividad del oxígeno aumenta al aumentar la temperatura. KL aumenta, la difusividad aumenta. Pero hay una variable que baja. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál puede ser? Hay una variable que se reduce. Ahí está, sí, profe, la solubilidad. Sí, entonces acuérdense, correcto, muchas gracias. Acuérdense que en gases la solubilidad es más bien al revés. La solubilidad de un gas en un líquido, al aumentar la temperatura, disminuye. Acuérdense que eso lo habíamos aplicado incluso en absorción y en adsorción como un criterio. Entonces, resulta que, por un lado, una variable me aumenta, o sea, va en una dirección favorable, pero otra variable, que es la solubilidad, se me reduce, o sea, más bien es desfavorable. Entonces yo tengo que ver cuál efecto domina. Uno de los dos va a dominar. Entonces vean que aquí dice que entre 10 y 40 grados, pues yo puedo, o sea, yo podría subir la temperatura, vamos a subir la temperatura hasta cerca de 40 grados y vamos a decir, bueno, que va a aumentar la transferencia de masa. Pregunta típica en este momento. ¿Qué pasa si la temperatura es 39.5 grados o 39.9? Bueno, estos son criterios, digamos, son criterios de diseño. ¿O qué pasa si la temperatura es 40? ¿Qué criterio usamos? Bueno, yo diría que entre 10 y 40, 40.0, por decirlo de una manera, va a dominar el efecto de la transferencia de masa. Y bueno, si ya estamos en 41, 42, etcétera, pues entre más nos alejemos de 40 grados, pues vamos a empezar a ver que la transferencia de masa, en lugar de aumentar, va a empezar a disminuir. Eso es lo que observaríamos. Y posiblemente por eso esto implica un par de cosas, que muchas fermentaciones y muchos procesos de estos de tipo aireación se dan entre este rango de 10 y 40 grados. Y segundo, que si la fermentación libera calor, pues esto me obliga a tener un control de temperatura. O sea, hay fermentaciones que son exotérmicas. Es más, habrá procesos, carbonatación, cloración, etcétera, podría ser que sean exotérmicos. Entonces, podría ser que haya aumento de temperatura. Entonces, son cosas que yo tengo que, pues, conocer cuando me toque ver un proceso de este tipo. Si es exotérmico, entonces yo tengo que controlar la temperatura. Y vean que seguimos, pues, con conceptos que pues tienen relación con la ingeniería química y tienen relación con cosas que hemos visto en otros momentos, en otros cursos, son cosas básicas. Vean, por ejemplo, que aquí aplicaría la ley de Henry. La ley de Henry aplica. Entonces, con base en la ley de Henry, yo puedo sacar criterios para aumentar, por ejemplo, esto, el Cl asterisco, que es aumentar la solubilidad del oxígeno en el agua. Yo la puedo aumentar de varias maneras. Entonces, ¿de qué los escucho o las escucho? ¿De qué maneras podemos aumentar la solubilidad del oxígeno en el agua? Que para eso necesito aumentar la presión parcial del oxígeno en el gas. ¿Cómo aumento la presión parcial del oxígeno en el gas? Pues inyectando oxígeno. Opción número uno, inyecto oxígeno puro, correcto. Entonces, en este caso, el Y va a ser 1 en vez de 0,21. Entonces, vean que con eso yo puedo aumentar la solubilidad 5 veces. Otra opción, hay otras dos opciones. Incluso las tenemos por allí. Tal vez no tengo oxígeno puro, pero yo puedo
o tal vez sea muy caro. De hecho, es muy caro meter oxígeno puro a un bioproceso. Es más, pensemos en reacciones químicas. Pueden ser reacciones químicas inorgánicas que requieran oxígeno en un medio líquido. Entonces puede ser muy caro inyectar oxígeno, pero yo puedo inyectar, mezclar aire con oxígeno y así abarato costos. Entonces meto aire enriquecido con oxígeno. Con eso ya estoy aumentando la solubilidad del oxígeno. Y la tercera opción, ¿cuál sería? Simplemente aire. Ajá, pero en ese caso, ¿qué tendría que hacer? Bueno, es que el aire tuviera una presión muy alta, digamos. Exactamente, exactamente. O sea, vean que en la ley de Henry tengo dos términos, la concentración, la fracción de oxígeno y la presión. Entonces, si yo tengo aire, no tengo el dinero para comprar oxígeno, digamos, grandes cantidades de oxígeno, pero entonces yo puedo meter un compresor y meter aire comprimido. Entonces, ya con eso también estoy favoreciendo por la ley de Henry la pues, disolución del oxígeno en el agua. Bueno, la presencia de células dice aquí que nos reduce la transferencia de masa. ¿Qué otras? Veamos. Bueno, existen aparatos para medir el oxígeno. Vean que en bioprocesos es tan importante el tema de la solubilidad del oxígeno que incluso, pues, hay que tener a la mano, como dicen, los datos de solubilidad, incluso pues lo podemos correlacionar con ecuaciones. Resulta que cuando agregamos sales, ácidos, azúcares, etcétera, cuando hacemos una solución en lugar de agua pura, la solubilidad del oxígeno disminuye. Entonces también existe la forma de predecir eso. Correlación de transferencia de masa, por supuesto. Vean aquí un ejemplo de una correlación de transferencia de masa. Esta es una correlación de transferencia de masa para un tanque agitado, para el KL en un tanque agitado. Esta es una correlación, digamos, sencilla, pero también podemos tener correlaciones como las que ustedes conocen. Digamos, ¿qué encuentran familiar en estas fórmulas? Vemos el número de Reynolds, ¿cierto? Y vemos el Schmidt y vemos el Sherwood. Entonces vemos, estas son cosas que nosotros hemos visto, las correlaciones de transferencia de masa. Entonces estas las podemos aplicar. El KL, yo lo puedo medir. Esto es más, esto podría ser interesante a nivel de laboratorio o en algún momento, digamos, algún proyecto, etcétera. Les decía yo que en una planta de tratamiento de aguas podría ser importante estar midiendo periódicamente el KL y entonces hay formas de hacerlo. Por ejemplo, se para el proceso, se detiene el suministro de oxígeno durante unos segundos y entonces se mide la concentración y se vuelve a reactivar el suministro. Y entonces se forma algo como esto, digamos, y esta curvita donde sube el oxígeno, resulta que la podemos aproximar a una ecuación ahí exponencial y eso me permite estimar el valor de KL. Es un método muy común es más, hay un método estándar para plantas de tratamiento que utiliza básicamente este método para determinar el KL y como les digo, por lo menos en otros cursos que yo he visto con estudiantes, este tema de KL en plantas de tratamiento, muy pocas hacen un verdadero seguimiento del KL. Y podría ser muy importante. Y ya para terminar, les voy a presentar algo que tal vez ustedes nunca han pensado, que es, ¿qué pasa si yo tengo
un tanque muy, muy grande, un tanque muy alto, por ejemplo, que eso existe, tanques que son más altos que anchos. ¿Qué pasa con la concentración de oxígeno? Y pues empecemos más fácil. ¿Qué pasa con la presión dentro del tanque? Si el tanque que tengo es muy ancho. Más alto que ancho, más bien. Es un tanque esbelto. Es un tanque más, un tanque alto. De esos que ocupan dos o tres agitadores. Eso es muy común en bioprocesos. Bueno, la presión debería ser mayor, sobre todo en el fondo. Eso es un detalle interesante. O sea, en un tanque, es más, en cualquier tanque, por la hidrostática, la presión en el fondo del tanque es diferente a la presión en medio y a la presión en la superficie. O sea, hay variaciones de la presión. Entre más alto el tanque, pues va a haber más diferencia entre la superficie y el fondo. Y eso de alguna manera me afecta la concentración de oxígeno. O sea, las burbujas de abajo, por ejemplo, las burbujas en el fondo van a estar más comprimidas que las burbujas arriba, cerca de la superficie. Eso posiblemente me afecta el tamaño de la burbuja, me afecta el área interfacial, me puede afectar incluso la concentración de oxígeno, la transferencia de masa. O sea, hay un efecto debido a la hidrostática. O sea, que la presión es diferente. Entonces, vean qué interesante que puede ser que las concentraciones, tanto la concentración real que yo pudiera medir como la concentración de equilibrio, la solubilidad, puede ser diferente en el fondo y en la superficie. Y entonces hay dos formas de atacar eso. Una es esta. Vean qué interesante. Hacemos un promedio logarítmico de las concentraciones, es más, de la diferencia de concentraciones. Esto, ¿se acuerdan? Esto, algo como esto, lo veíamos en torres de enfriamiento. Esto también lo veíamos con el método NUT. Es algo parecido. En torres de enfriamiento se usaba H asterisco menos H, el promedio logarítmico. Pues eso sería algo parecido. Calculamos para meter esto en la fórmula de flux, vean que lo que usamos es un promedio logarítmico. Eso es una estrategia. En el caso de Traver, según me parece recordar, otra opción que hacen, por ejemplo, es trabajar con, por ejemplo, el diámetro de la burbuja. Hay que hacer también como un tipo de promedio. Pero ese promedio lo sacan de una forma geométrica. Entonces, vean que puede ser importante saber que el tanque, digamos, la altura del tanque, la altura del líquido, porque me obligue a que haya diferencias significativas de presión entre la superficie y el fondo, y eso me afecte. ¿Qué otra, ya para terminar, qué otra opción, digamos, qué otra opción tendría? Si yo tuviera que escoger una altura para definir las concentraciones, diámetro de burbuja, etcétera, si yo tuviera que definir una posición, ¿qué podría proponer? ¿La superficie, el fondo o la mitad? ¿Qué zona escogerían? ¿Qué posición escogerían? La más negativa para sobredimensionar, profe. Bueno, esa respuesta no me la esperaba. Muchas gracias. Está muy interesante. Esa sería una opción. Eso es interesante. Yo iba a decir que la mitad. O sea, uno, digamos, de hecho, muchas veces diseña para unas condiciones estándar, por decirlo de una manera, y al final le metemos un pequeño sobredimensionamiento al final del proceso. Pero también yo puedo, digamos, pensar de una vez en eso, como mencionó Roberto, para meter como un pequeño sobredimensionamiento. O sea, yo podría escoger las condiciones peores, que en este caso, ¿cuáles serían?
creo que las condiciones peores serían, bueno, esa es una buena pregunta, porque en la superficie el área, el diámetro es más grande, en el fondo el diámetro es más pequeño, pero que habría que ver además el efecto de la solubilidad. Entonces, digamos, la propuesta salomónica, por decirlo así, sería en la mitad. La mitad estamos, que ni estamos en la superficie ni en el fondo. Esa sería otra opción. Una opción distinta a la del promedio logarítmico. Bueno, vean que esto es básicamente lo que quería compartir con ustedes del tema de aireación.